anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Húmedo, muy húmedo, subtropical lluvioso. Es el ecosistema en el que se encuentra Río Dulce. Eso lo hace que llueva constantemente. Es una zona que llueve más o menos unos 8 a 9 meses, a veces hasta 11 meses al año. Excepto el mes de abril, que es un mes muy, muy caluroso. Voy a aprovechar el viaje tomando sol para vivir otra experiencia. Son los chivancos, que son de nieve, y los malaches, o los cormoranes, como se llaman a las aves negras. A veces es curioso porque las aves blancas están en un lado y las negras en otro lado. Pero aquí duermen la mayor parte de las aves que viajan y que viven a lo largo del río, especialmente estas dos especies. Que son los garzones estos blancos. Algunos están aprendiendo a nadar, algunos de los adultos les traen comida. En esta parte del río hay mangle rojo, que es una de las vegetaciones bien comunes del Caribe. Cayo Palomo, patrimonio comunal de la aldea Cayo Quemado, ¿verdad? Esto es lo que le llaman Cayo. Ajá, pero la aldea Cayo Quemado está lejos de acá. No, está adelante. A esto le llaman Cayo. A esto le llaman Cayo dentro de cómo se llama. Ahí va. Ese tiene más color que la otra. Claro, ahí viene la otra, mire, esas no se quieren. Mire cómo pelea, mire esta. Esa es agresiva, ahí está. Esta se llama Jacana del Norte, se llama, y tiene una particularidad esa ave, si la vemos una de cerquita. Tiene la tenaza todavía ahí.
Rocío Broilo, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal la está pasando? Estamos comiendo a la orilla de un río, el río Dulce. ¿Cómo puedo estar pasándola con este grupo increíble de World Experiences? Fantástico, lugares fantásticos con experiencias fantásticas. Ahora voy a comer el arroz, mi sopa de... Huele... Este es el típico pez de río, no sé cómo se llama. Gary, si me puedes ayudar en eso. Gary, ¿qué es lo que estás comiendo? Eso es una sopa de mojarra. Sopa, tengo mi pez, tengo mis amigos. Ajá. Amigos que son el productor, el guía en este caso, y el cámara extrema. ¿Qué más puedo pedir? Estoy pasando súper bien. Todavía falta un poco para Livingston, pero teníamos que hacer esta parada aquí. Sí, había hambre, entonces tuvimos que parar acá antes de llegar a Livingston, que es otro destino increíble, supongo no conozco, pero... Le han puesto esta música ambiente, por eso lo he dejado sin micrófono. Y el cámara extrema nos va a enseñar lo que es una mojarra, ¿no? Está buenísima. Wow. La voz. Nos vemos en Livingston, donde vamos a mostrar más de todo lo que siempre se les muestra acá en World Experiences.